Hola, mi nombre es Ceci García y soy bailarina internacional de danza del vientre, tribal fusión y tribal americano. Mira, existen diferentes estilos de tribal fusión porque puedes combinar diferentes técnicas de danza con diferentes estilos de música y tú darle como tu sello. El TFB es lo mismo que Tribal Fusion, Tribal Fusion Belly Dance, esto es lo que significa. O ATS significa American Tribal Style. Son dos ramas diferentes, las dos vienen totalmente de, tienen la base de la danza árabe tradicional. Se dice, como en el ambiente, que tú no puedes decir que bailas Tribal Fusion si no tienes primero las bases de tribal americano. El número de bailarinas que debe estar conformada una tribu varía muchísimo. O sea, a partir de dos, ya es tribu. En algunas ocasiones el vestuario sí tiene un significado porque vas tomando como diferentes culturas. Obviamente siempre con el respeto que se debe, por eso se le llama tribal fusión, danza del vientre tribal fusión, como haciendo alusión de que no es danza del vientre tradicional, sino es una fusión de diferentes técnicas de danza y diferentes estilos de música. No hay edad fija como para que empiecen, o sea, sí, puede ser 3 años, 4 años. Yo recomiendo como de 4 o 5 para arriba, que su sistema psicomotor ya está un poquito más desarrollado, ya es más fácil, pero hay chiquititas que están increíbles, ¿no? Entonces, sí, sí se puede empezar desde chiquititas, pero nada más cuidando qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Este nuevo show, que es único en el país, es de tribal fusión a caballo. Entonces, bueno, se me hizo increíble la combinación de danza, que es una de las cosas que más me apasiona en la vida, y caballos, que es otra cosa que me encanta. Entonces, al unir esas dos, bueno, yo me siento en las nubes. Hemos tenido ya invitación para llevar este espectáculo de tribal fusión ecuestre a Estados Unidos y a algún otro país. Pero justamente a veces es arriesgar demasiado a los animalitos, entonces también nos importa mucho esa parte, ¿no? Solo hay que soñar y si lo piensas, lo puedes. O sea, el mayor límite eres tú mismo, entonces solo piénsalo y seguro lo puedes.